Bueno, muy bien, estamos con Alejandro Mítica, coordinador de todas las actividades deportivas del Club Quilmes Oeste, entidad señera de Quilmes, de esta zona, Alberto La Colonia, que acaba de cumplir 77 años y con realmente muchas mejoras, más asociados. Querido Alejandro, comentanos más o menos de qué fue este año de nuevos progresos después de haber pasado en un momento tiempo no tan bueno, ¿no es cierto? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, la verdad que bueno, estamos más que orgullosos porque este año es como que se está viendo todos los frutos, porque ya creo que no hay ningún rincón más por arreglar. Estamos inaugurando un centro de estética hermoso, Matka, tiene varios consultorios y tiene un lugar especial para todas aquellas personas que buscan, hasta inclusive hay clases de yoga, tranquilidad, paz interior, más allá de todo lo que tiene que ver con masajes y drenaje. Es un lugar especial en donde cuando uno entra a ese lugar es como que se quiere quedar a vivir. Bueno, tenemos que encontrar con la realidad cuando nos vamos. Bien, la verdad, pero es muy lindo. Pero mientras tanto, el momento es un buen disfrute, relajamiento. Sí, totalmente. Y suma una actividad más y es muy interesante, sí, ¿no es una cierto? Actividad que estábamos esperando mucho y que bueno, contamos justamente con el lugar para poder hacerlo y la gente que está actualmente con esta actividad ha puesto el lugar de primer nivel. Creo que cuando tengan la oportunidad de ver las imágenes del lugar, no van a creer que es el Club Quilmes Oeste, es un lugar increíble. Y bueno, después de la parquización de todo el lugar de club, tenemos parquizado. Bien, vamos mostrándolo. Varios Alejandro. Lugares verdes en el club en donde nos sirve mucho. Antes teníamos lugares donde había mucho cemento. Y en esta vez la política del club fue darle lugares verdes al club para poder tener lugar de esparcimiento y tener lugares en donde puedan disfrutar, inclusive del verano, que es un lugar. En donde sacamos la lona de la pileta. Y el lugar pasa a ser un lugar como para disfrutar del verano al aire libre. Bien. En este momento tenemos la pileta. Bien. De invierno, estaba climatizada con la lona cerrada, con una temperatura de 31 grados y medio. Y bueno, y ahora nos estamos dirigiendo hacia el sector del parque de atrás, que tenemos el quincho cerrado, calefaccionado. Bien. Impresionante. Un lugar donde también la gente puede venir y disfrutar de algún cumpleaños, de alguna fiesta, en donde tenemos un lugar espectacular, inaugurado hace poco tiempo, tenemos fondo de barro, parrilla, lugar espectacular para disfrutar en familia. Estamos también a punto de inaugurar los dos baños que tenemos acá en este sector. Que habíamos hablado el año pasado, que estábamos ya por construir. Ya, por suerte, varias de las cosas que nos fuimos proponiendo para este año se concretaron. Inclusive tanto en la parte esta del quincho, tanto en los baños como un horno de barro que después se los voy a mostrar, espectacular. ¿Cómo no? Son lugares y cosas que vamos agregando para los socios, para la gente, ¿no? Sí, se te nota muy satisfecho, hasta en la expresión, en la cara, digamos, se te nota como que de a poco se van cumpliendo todos esos sueños. Se han incorporado algunas actividades que han permitido subir. Yo me acuerdo el año pasado estábamos hablando de que estaban rondando los 1000 socios y ahora estamos hablando de prácticamente cerca de 1800, si no me equivoco. Sí, porque inclusive el de boca en boca hace que la gente pueda volver al club, porque muchos habían dejado de venir al club, un poco por el deterioro que había tenido y los problemas que tuvieron que resolver la comisión directiva, la actual comisión que logró dar vuelta al club con un giro completo. Por suerte hoy se está sumando muchos socios. Tenemos también un espacio nuevo de spinning. Ciclo Indoor Spinning es una marca registrada. Un lugar donde tenemos 25 bicicletas nuevas. En donde, las profesoras que están a cargo equiparon todo el lugar, todo con sonido, con luces pseudorrítmicas. Un lugar espectacular también para venir y tomar clases de prueba. Para todos aquellos que quieran venir a hacer actividades en el club, tenemos la propuesta de que vengan y practiquen una actividad sin costo alguno en la primera clase para ver si les gusta o no. Tanto así como el circo para chicos. Eso se fue incorporando también, ¿cierto? Sí, actividades también para los chicos. Este año también creció mucho lo que es el tema del básquet. Las actividades deportivas de por sí siempre funcionan muy bien. Pero el club como que le puso mucha ficha al básquet, con tablero electrónico, con todo como al primer nivel, como para poder
ir creciendo en cada una de las actividades. Bien, y dejaron atrás una etapa de unos años bastante complicados. Durísimo. A partir de que la gente se fue acercando y fue aportando, se fueron poniendo al día, se fue incorporando más gente para la actividad, ¿no es cierto? Como que lo que hizo la comisión en principio resolver todos aquellos juicios que habían quedado pendientes de comisiones anteriores. A partir de ahí logró un equilibrio y bueno, se empezaron a incorporar nuevas actividades con una comisión seria que propuso verdaderamente cumplir con todos aquellos que proponían alguna actividad acá en el club. Tanto así como la pileta, que se renovó en un 100%, un centro de pilates, un profesor de educación física, que es el IPEF, privado, la escuela de guardavidas. O sea, funcionan muchas actividades dentro del club. Actualmente tenemos cerca de 30 actividades. Y eso fue lo que hizo que el club, con la seriedad que demostró en estos últimos años y con la forma que venía trabajando, la gente se fue acercando. Bien, vamos a recordar, las autoridades, presidente, secretario. El presidente del club es Ariel Palumbo, el vicepresidente Sergio Paniza, está de tesorero Víctor Milana, el secretario Claudio Menéndez, y bueno, después están vocales, Hugo Maquia, Hugo Causelo, Sergio Rocavado, son muchos también de que hace muchos años también que vienen remándola, y que son varios directivos que hace muchos años que están, como muchos directivos nuevos que fueron los que junto con esto le fueron dando el cambio al club. Bien, bueno, Alejandro Mística, coordinador de todas las actividades deportivas, culturales de la institución, queremos aparte agradecerte, primero también preguntarte, porque siempre te preguntamos también por lo mismo, los nuevos sueños, porque uno no se conforma, le tomaron el gustito. Hay un sueño muy importante que creo que a poquito, que el año que viene, si Dios quiere, creo que a mitad de año estamos inaugurando un nuevo sector. Hay una propuesta ya trabajada en donde vamos a construir un gimnasio, que nosotros teníamos una cancha de pádel arriba. Es un gimnasio que va a tener una dimensión de 23 metros por 15 aproximadamente, en donde se va a lograr descomprimir muchas de las actividades que hoy actualmente tenemos en el gimnasio, y las vamos a pasar arriba para poder agregar mayor cantidad de actividades y de tiras de deporte, como ser básquet, que nos quedamos con categoría en donde la gente tiene que recurrir a otro lado porque no podemos cubrirla. Claro. Así que ya lo hemos trabajado y si Dios quiere no vamos a adelantar más que esto, pero creo que estamos a punto de empezar a trabajar y construir este nuevo sueño. Bien, lo dejamos en misterio. El año que viene, cuando nos veamos, seguramente lo vamos a ver realizado, porque evidentemente lo que están prometiendo están cumpliendo. Así que después, lo que nos queda, aparte de agradecerte, después vamos a ir recorriendo los sectores que nos falten y vamos firmando para que después todo esto sea grabado en Gancho y Cross, y eso lo pueda llegar a ver, para que todos los asociados también se estimulen a venir. De hecho, en el Facebook de la institución, donde venimos subiendo las notas todos los días, ha tenido un crecimiento exponencial con 3.000 seguidores, habiendo empezado con menos de 1.000 menos de un año, ¿no es cierto? Sí. Entonces, eso ya también habla a las claras de que la propuesta de seguir creciendo no son solamente palabras, sino también hechos. Entonces, te agradecemos, Alejandro, como siempre, y estamos firmes, y el año que viene la propuesta es más crecimiento. Estamos viendo arriba en el gimnasio. Gracias por todo.